¿Qué pasa? Por fin es viernes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es David Costarrosa y bienvenidos a Dropshipeando. Antes de nada, muchísimas gracias por todas las muestras de apoyo y de cariño que recibí ayer debido a la noticia que di, que voy a empezar a formar, bueno, a colaborar con E-Commerce Nation, que es un portal de noticias a nivel europeo. Voy a estar dentro de E-Commerce Nation España. Y esto va a suponer simplemente que voy a hacer más vídeos, voy a ser más técnico, voy a hacer hincapié en apps, estrategias y demás. O sea, que esto simplemente es una noticia que quiere decir que se avecinan un mogollón de vídeos más y muchísimo más contenido. Así que es una buena noticia para todos. En fin, en este vídeo voy a hablar de las audiencias lookalike. Y antes de empezar a hablar de las audiencias lookalike, quería comentaros que me resulta un poco llamativo, por así decirlo, que no haya mucha información sobre audiencias lookalike en YouTube. Y realmente, cuando vosotros buscáis algo en Google, sea lo que sea, yo siempre busco todo en inglés, ¿vale? Porque siempre hay muchísima más información en inglés que en español y de muchísima más calidad. Eso es, no siempre, ¿no? Pero suele pasar casi siempre. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo. Entonces, me llama poderosamente la atención que cuando buscas audiencias lookalike en YouTube, sí, hay youtubers que tienen vídeos sobre audiencias lookalike, pero realmente no hay ninguno que digas, joder, este tío me ha enseñado las audiencias lookalike perfectas. Tampoco voy a ser yo quien lo haga, porque es algo bastante extendido, pero creo que voy a clarificar bastante lo que son y estoy convencido que os voy a ayudar bastante con lo que voy a decir. Así que quedaos hasta el final del vídeo, vedlo entero de verdad, porque es un vídeo técnico y un vídeo que os va a venir de perlas para escalar productos. Y voy a ser lo más claro y conciso y concreto posible. Pues bien, las audiencias lookalike son audiencias creadas, o audiencias lookalike en inglés, audiencias similares en español, ¿vale? Vamos a empezar también a traducir los conceptos, porque al final hablo con anglicismo realmente y Facebook traduce, por lo tanto yo también traduzco. Audiencias similares son creadas a partir de audiencias personalizadas o custom audience, ¿no? Entonces, una audiencia similar es una audiencia que nos viene genial para escalar un producto. Ahora os enseñaré mis resultados con audiencias lookalike, pero realmente son audiencias similares a audiencias de gente que ha hecho cosas que nos interesan, ¿vale? Comento, por ejemplo, una persona, o sea, todo el mundo que haya añadido un ítem al carrito en nuestra tienda es gente que, de alguna manera, es un público más caliente, ¿no? Un público que nos interesa. Por tanto, un lookalike de esa audiencia será una audiencia, en principio, interesante, ¿no? No será una audiencia fría. Una persona que ha visto nuestra landing page, que ha navegado por ella, que ha cotilleado, ¿no?, nuestra landing page en general, una audiencia lookalike de esa audiencia será interesante también. Una persona que ha visto nuestro vídeo hasta un porcentaje X, una audiencia lookalike de esa audiencia será también interesante. ¿Veis por dónde van los tiros? Audiencias lookalike se pueden crear de todo. Se pueden crear de view content, se pueden crear de añadir al carrito, se pueden crear de iniciar checkout, se pueden crear de compras, que son las más jugosas, se pueden crear de haber visto un porcentaje de vídeo, se pueden crear de gente que ha hecho engagement con nuestra publicación, se pueden crear de mil cosas y la verdad es que no hay una regla para decir cuáles funcionan mejor que otras, pero os puedo asegurar que no son como antaño, porque antaño funcionaban de maravilla, pero son audiencias clave y esenciales para escalar nuestros productos. Las audiencias lookalike es donde está la pasta, por así decirlo, ¿no? Cuando escalamos un producto y llegamos a lookalike, vais a ver que nuestro ROAS va a subir mogollón, vais a ver que nuestro porcentaje, nuestro ratio de conversión también va a subir bastante. Yo estoy convencido que mucha gente que va presumiendo el ratio de conversión realmente lo hace utilizando lookalikes. Entonces, hay que ser claros, ¿no? Realmente cuando empezamos una campaña de Facebook, empezamos con tráfico frío. Y es imposible que empezamos teniendo un ratio de conversión súper alto, porque muy difícil, ¿no? Porque realmente vamos a llegar a mucha gente que no le va a interesar el producto. Y al final esto es un juego de crear audiencias y monetizarlas. Y las lookalikes es clave en ello, ¿no? Entonces, ¿cómo se crean unas lookalikes? Para crear lookalikes, digamos que hay varios baremos que miden la eficacia o la calidad de las mismas. Estos baremos yo los utilizo o los he aprendido a base de Trackify. Trackify es una aplicación que a día de hoy diría que es, si no top 3, top 5 de importantes en nuestra tienda. Ya no solo por el tema de bueno, es que tampoco voy a hablar de Trackify, ¿vale? Porque es una aplicación que yo cuando me la bajé la primera vez dije, hostia, esto de cojones es, ¿no? Pero realmente recomiendo que todo aquel que esté vendiendo ya un poquito te hablo de nada, o sea, que simplemente esté haciendo sus campañas, tenga sus ventas sueltas y demás, se la baje, la instale y se siente un día delante de ella, dos días, tres días, una semana, me da igual, y la aprende a utilizar, vea vídeos, porque hay muchos vídeos, tutoriales dentro de la aplicación, el propio CEO de Trackify no para de hacer vídeos, que luego la gente al final no los ve, pero yo, porque yo los veo realmente y veo las visualizaciones, son muy pocas, pero es que yo he aprendido así a utilizar Trackify. ¿Puedo hacer un vídeo de Trackify? Voy a esperar hasta que lo haga y aprender conmigo. Pero si queréis adelantar faena, os recomiendo bajar la aplicación, ¿no? Bueno, en fin, a lo que iba. Realmente, la calidad de las audiencias lookalike se mide en base de los eventos que haya hecho dicha persona. Por ejemplo, si hemos conseguido vender 300 unidades de un producto y hacemos un lookalike sobre 300 compras, va a ser un lookalike de la hostia que va a convertir 100%.
porque va a ser un lookalike de mucha calidad, porque Facebook va a tener mucha data para analizar y nos va a dar una audiencia perfecta, ¿no? O una audiencia de mucha calidad. Si tenemos un lookalike de 100 compras, seguramente la audiencia sea de peor calidad. Entonces, para hacer una lookalike, digamos que de 100, más o menos, de 100 a 150 eventos serían unas lookalikes pobres. Se pueden hacer y pueden convertir, pero le faltaría un poquito de data. De 150 a 250 eventos serían unas lookalikes de cierta calidad y ya funcionarían bien. Y de 250 para arriba, sobre todo a partir de 300, serían las lookalike óptimas, ¿no? Entonces, para llegar a 300 compras cuesta bastante. De hecho, también dependerá del producto que tengamos, de lo ganador que sea, de lo que se venda. Pero se puede llegar a 300 compras poco a poco, ¿no? Entre retargeting, entre lookalikes, no sé, con diferentes estrategias, que haré vídeos sobre ello, pero aquí se basa, el escalar un producto no es duplicamos adsets, aumentamos presupuesto, no, se basa también, tiene un punto creativo, ¿no? Al final, porque realmente yo tengo muchas estrategias que voy probando con productos, digo, hostia, este producto ahora voy a hacer un retargeting de esta manera, voy a hacer lo otro, voy probando cosas, ¿no? Y tengo productos realmente que no son ganadores al 100%, pero que voy a llegar a lookalike de compra seguro, porque estoy vendiendo cada día un poquito y voy un poquito avanzando, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sin más dilación, bueno, antes de nada os quería comentar que las lookalike se pueden hacer, gracias a Trackify, se pueden mezclar países, ¿no? Entonces, no hace falta que tengamos 100 compras de, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Podemos tener 100 compras de Estados Unidos, 20 de Francia, 30 de Alemania, así hasta llegar a 200, por ejemplo, y hacer una lookalike mezclando países y conseguir también una audiencia de calidad. Mira, voy a enseñar ahora mismo mi business manager, ¿vale? Actualmente, que yo ahora mismo realmente estoy llevando una estrategia de poco gasto y bastante beneficio, ¿vale? Porque todo el tema del customer service y demás, cuando vendía muchísimo y tal, es una cosa que me agobió bastante y realmente ahora mismo soy bastante fan, bastante admirador, por así decirlo, de poco gasto, pocas ventas, pero mucho margen, ¿no? Por así decirlo. Como os podéis ver aquí ahora mismo, estos adsets que tengo aquí, estamos a nivel adset, a nivel conjunto de anuncios, pertenecen a dos campañas, dos productos diferentes, que no son productos que digas, o sea, se venden como churros, ¿no? Pero mirad el ROAS, ¿no? De estos productos realmente. Un ROAS de 102, con 3 euros diarios, ¿sabes? Un ROAS de 9, un ROAS de 3, un ROAS de 2 y pico, un ROAS de 5, un ROAS de 5, de 3, de 8, en fin. Es un buen ROAS y es todo lookalikes. Bueno, hay un retargeting, ¿no? Dentro de esto hay un retargeting, no me acuerdo cuál es, pero es todo lookalikes. Todo lookalikes. Y no es lookalike a compras, ninguno es lookalike a compras. Es lookalike a view content, lookalike a video views, o sea que todavía no he llegado el lookalike de compras. Y mirad cómo estamos ya, ¿no? Esto me está permitiendo hacer más o menos unos 150, 200 euros diarios con un beneficio de, no sé, bastante alto, ¿vale? No voy a deciros números ahora mismo, pero os puedo garantizar que el beneficio es bastante alto porque realmente ahora mismo tengo un muy buen ratio de conversión porque la gente que entra por lookalikes es gente de mayor calidad. Y así estoy, ¿no? Escalando los productos a fuego lento. La verdad es que ahora, esta noche, seguramente se compró un nuevo producto para testear, pero realmente estoy centrándome bastante en mis campañas porque realmente cuando empiezas a vender un producto al principio es complicado, ¿no? Porque tienes que tener beneficio desde el minuto uno. Tendemos a aumentar el budget muy rápido y creo que a Facebook no le gusta eso. Yo en su momento dije que recomendaba una regla automatizada de aumentar el presupuesto un 20% si el ROAS era superior a 2. Lo sigo manteniendo, pero yo esta regla lo cambiaría y lo haría cada 3 días en lugar de cada día, ¿no? Porque Facebook, tengo la sensación, todo esto os hablo de mis sensaciones, ¿eh? De que no le gusta que aumentemos el presupuesto demasiado rápido. Pero bien, aquí veis el poder de las lookalike bien hechas, ¿vale? Ya haré un vídeo sobre cómo se hacen con Trackify, pero para que veáis que las podéis hacer desde una fase bastante temprana, ¿vale? Porque al final realmente vosotros podéis hacer unas lookalike sin necesidad de haber tenido muchas ventas, con que tengáis añadidos al carrito, tengáis view content y demás, ya la podéis hacer. Y es una fase, ¿no? Una parte del escalado y es la parte jugosa, la parte que da márgenes. Así que poneos a ello, bajaos Trackify, instaladla, no sé, preguntadme cualquier cosa que queráis por el grupo, que estoy aquí para ayudaros. Y nada, en fin, muchísimas gracias, como siempre. Yo ya estoy en modo viernes, así que os recomiendo hacer lo mismo. Hasta luego.